Hola, mi bella gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo me estoy tomando mi chocolate caliente. Ustedes estaban preguntando si el chocolate caliente en el verano con este calor. Estoy en Escocia. Todo ese calor no hay. Para nada. Y hace viento y llueve en este momento. Entonces, una chocolate caliente me cae bien. Ah, sabrosa. Hoy vamos a hacer una reacción a Rosalén. Y sí, es una canción que se llama Girasoles. No sé si se pronuncia así. Creo que lo dije en italiano. Pero me entiende, ¿verdad? La canción que quiero decir. Entonces, ¿estás listos? Vamos. Mira a la gente. ¿Esto es parte de la canción o es concierto? Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por la Habana y un café frente al malecón. Con pinta de recuerdos, las espinas afloraron en mi piel. Todo lo que no se atiende, tarde. Qué bonita que está. Ella siempre tiene esa muchacha que hace, ¿cómo se dice en español? Sign language, ¿sabes? Lenguaje. Mi español está, ay, feísimo. No me recuerdo cómo se dice. No, no sé cómo se dice. Sign language. Y lo hace muy bien porque yo vi que ella no lo hace nada más para hacerlo. Baila también. ¿Me sabes lo que quiero decir? Me gusta. ¿Sí? ¿Viste? La letra está fuerte. Lo que ha leído hasta ahora aquí está fuerte, ¿verdad? Ay, me gusta el acento que ella tiene. Su voz es bellísima. Me gusta el ritmo de la canción también. Eso me gusta. Ay, me encanta. Qué fuerte. Mira la gente. Me está gustando mucho esta canción. Es muy diferente en la letra, es particular y fuerte. Y me gusta también el ritmo, la música que tiene. Es una canción que se puede nada más escuchar o se puede también bailar. Pero no, no es una letra tonta, ¿me entiende? Muchas veces, muchas canciones donde se baila son nada más para bailar en la letra. ¿Sabes? No es una letra muy. Pero esta. Y me encanta también lo que hicieron como concierto. Es una fiesta grande. Pero sonreímos, vaya, si vivimos todo lo que aprendimos. No le
la luz, este ambiente que chévere. Ella es una artista al 100%. No es nada más porque tiene una voz bellísima. Ella escribe sus canciones y las letras están... ¡Uf! Potente. ¿Se dice? Y también sabe ¿cómo se dice? Tocar música. Mira. Es una guitarra, no es una guitarra. ¿Cómo se llama eso? Es de verdad un artista con la A mayúscula. ¿Qué fue eso? ¡Qué fuerte! Es una música que de verdad es diferente. Digo una tontería, digo que me recuerda un poco a la música gitana. Okay. Mi gato me dijo, cállate la boca porque estás diciendo muchísimas tonterías. Entonces vamos a ver el vídeo. Sí, escucha. Qué bella que es ella. Me encantó muchísimo, de verdad. Ella tiene una energía, no se movió para nada, pero tiene esta energía que te agarra también. Y la música, la letra, la voz. Y me gusta también que ella canta con esta muchacha al lado, que también ella transmite mucho, ¿verdad? Ella tiene también mucha energía. No esperaba una canción así. No sé por qué creía que era una canción un poco triste, muy seria. Es una letra seria, pero te la cuenta no seriamente. No sé si me entiende, con música que se puede bailar, con ritmo, ¿me entiende? Espero de sí. Que... Lo siento, pero yo no sé si me escribo muchísimo bien en español. Muchas veces las cosas que quiero decir en español no vienen muy bien porque no conozco muchas palabras. Pero espero que ustedes me entiendan. Ok, mi bella gente, déjame saber lo que piensas de esta reacción, de ella. Yo voy a reaccionar más de Rosalén. Entonces déjame saber qué otra canción puedo reaccionar. Porque ustedes me mandan muchísimas sugerencias. Entonces póneme otra vez lo que quieres en los comentarios aquí abajo. Y también no te olvides de poner los likes. Click on the likes. Y no te olvides de suscribir a mi canal, por favor. Necesito del apoyo de todos ustedes. No te cuesta nada a ti, pero para mí... Y muy importante. Gracias, mi bella gente. Te quiero mucho. Cuídate. Bye.